Eta gero egia esan nik uste oso zaila dela, ez? Gauzak baloratzen jakitea. Egia da egun oso gogorra izan dela eta batez ere azken proba, ez? Dana jokoan geneukan eta, bueno, ba, neukan guztia eman dut eta nik uste ba, pozik egon behar naizela, ez? Ba, idudari gabe, ez? Azkenean bost probetatik hiru erlojuaren aurka ziren eta egindako denborak, ba, bueno, onak izan dira eta horrek eman dit aukera, ba, aurre-aurrean egoteko, ez? Egia da, polita dela eta niretzat ere oso positiboa dela, hain aurrean ikustea zeren, bueno, ba, badakit, ez, indartsuenen artean egon naizela, eta, bueno, ba, gero apur bat gauza komplikatu zaigu puntuak eta ondoren, baina 500 metrotan ere, ba, neukan guztian mandet, ez, eta orduan nik uste, ba, ez dauka dela zertan pozik ez egoterik. Si, la verdad que, bueno, era un onion a priori con muchos nombres gordos, y sí que es verdad que el trabajo ha sido muy duro y que según acabas las pruebas, al ser la quinta y llevando desde las 10 de la mañana sobre la bici, pues te puedo asegurar que es muy difícil, ¿no? El poder sonreír o el saber valorar el trabajo que se ha hecho. Pero bueno, yo creo que me he demostrado a mí misma que puedo estar adelante compitiendo con las mejores y que, bueno, que tampoco son unas supermujeres, ¿no? Y sí que ha sido un poco de pena porque bueno, en las tres primeras pruebas me había situado muy bien. Y bueno, y cuando caes del primer puesto para el segundo al tercero, pues siempre sabe un poquito peor que de haber subido de puestos peores para arriba, ¿no? Al podium. Pero yo creo que un podium hay que saber valorarlo
y bueno, el reto que teníamos yo creo que lo hemos cumplido bien y a partir de ahora no queda otra que seguir trabajando y pensar en Londres, que bueno, el formato de la Unión cambia y vamos a intentar adaptarnos también a lo que viene y a trabajar todo lo duro que se pueda en este tiempo. Sin duda, la verdad que sí te puedo asegurar que ha sido muy duro, pero también lo he hecho con muchas ganas, pensando que se podía hacer bien y sabiendo que el cambio era, pues con tan poquito tiempo, pues que todas íbamos a estar más o menos en la misma situación, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy sí que había gente importante y que el balance que se puede hacer a esta hora, que da igual que puedes tener gente muy importante, que al final las carreras se desarrollan cada día de una manera diferente y bueno, la suerte que siempre me ha podido faltar un poquito en las pruebas de grupo, pues creo que hoy la he tenido a mi favor y bueno, y ahí está el resultado.